Hola a todos amigos y seguidores de Smartphone World y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, aquí como habéis podido ver en la otra vista, tenemos para hoy la review del Inju 2 o 2 o como lo quieres llamar, o 2 en alemán o 2 en francés. En fin, esto es un juguetito que me he traído del Mobile World Congress. Ha sido una cortesía por parte del fabricante. Bueno, si algunos no habéis visto la review del Inju 1, ni del 3G ni del 4G, porque nos mandaron los dos, deciros simplemente pues que Inju es una empresa fundada por una serie de socios chinos, se han establecido en Dubai y se dedican a comercializar smartphones de gama económica, vamos. Quiero decir, a precios bastante asequibles y con un aspecto bastante más cuidado que los teléfonos low cost a los que estamos acostumbrados. Bien, aquí pues os dejaré el enlace de la review del Inju 1 y de las dos variantes que había, porque había uno con 3G y otro con 4G y distintos procesadores. Y en este caso yo me esperaba que siguieran un poco por la línea de diseño del modelo anterior, sin embargo han tirado por todo lo contrario, es decir, han cambiado, el teléfono es distinto, la línea de diseño es totalmente distinta, pero mantienen un poco la filosofía. Así que nada, vamos a sacarlo de la caja. Si veis que voy, que no miro demasiado a cámara, porque voy liado aquí mirando todos los monitores para ver que no me salgo del encuadre. Bien, vamos a sacarlo de la caja. Como podéis ver, bueno, la caja ya la habéis visto en la vista de GoPro. Y aquí tenéis el teléfono en cuestión. Veis que es un teléfono dorado. Frontal es dorado. A ver, lo he cogido al revés. Ahora sí. Como podéis ver, es un teléfono de color dorado, bastante al revés que lo había puesto. Veis que el teléfono tiene pues eso, un diseño bastante distinto al modelo anterior. Además, lo que llama la atención es la incorporación de un lector de huellas trasero, al más puro estilo de HTC, Huawei y otras marcas. Como podéis ver, pues eso, tenemos un lector de huellas trasero que además es bastante rápido, porque si os fijáis bien, con poner el dedo en apenas nada, la pantalla queda desbloqueada. Veis que eso, pues el teléfono veis que es bastante delgadito, no mide apenas, son 7,9 milímetros de espesor. Veis que es delgado, el marco es de aluminio, además está el marco, lo vamos a ver aquí arriba. El marco de aluminio está muy bien terminado, muy bien pulido. Como podéis ver, tiene las esquinas rematadas así un poco más. Los bordes rematados así un poco más brillantes. El resto es mate. Y la parte de atrás, como veis, eso es bastante sencillito. Por detrás, ligeramente curvado. Y en el frontal, vamos a ver. Tenemos una pantalla de 5 pulgadas, resolución HD 720, o sea, 1280x720. Es un panel IPS de estos que fabrica LG. Y ahí tenemos la cámara frontal de 13 megapíxeles junto con un pequeño flash que es esta cosa de color blanquecino que veis por aquí arriba, el sensor de proximidad de luz ambiental, el auricular, etc. Abajo no hay nada, salvo el altavoz, el único altavoz que tiene así perforado con esos 5 puntos, el micrófono, el puerto de carga micro USB. En el lateral tenemos la ranura para la tarjeta SIM y la micro SD, que acepta micro SD de hasta 128 GB. La toma de auriculares de 3,5 milímetros con el supresor de ruido y tal. Aparte están las típicas separaciones estas que meten en todos los marcos de aluminio, estas separaciones de plástico. Que esto, para quien se lo pregunte y no lo sepa, las marcas que implementan chasis o cuerpos de aluminio en sus teléfonos hacen estas separaciones de plástico para que la señal de comunicación no se quede bloqueada dentro del teléfono, como por ejemplo el 3G, el Wi-Fi, el Bluetooth y tal. Y sí, que más, se me quedaba por comentaros, la cámara trasera es también de 13 megapíxeles con apertura 2.0. Bien, en cuanto a sistema operativo, estamos hablando de Android 5.1.1. Bueno, desbloquear pantalla, vale, no me ha cogido bien el dedo, ahora. Y la interfaz de usuario es la interfaz que el fabricante llama FlyOS, que es una interfaz de usuario muy similar a lo que podemos encontrar en otros móviles chinos, como puede ser Huawei, en la cual todo lo que instalemos va directamente a la pantalla principal, es decir,
no tenemos en ningún momento un cajón de aplicaciones como puede pasar en los Samsung, en los Sony, en los LG, HTC y compañía. Vemos que va todo al escritorio. Veis que ahí abajo pues hay accesos eso, a el marcador telefónico, contactos, mensajería y el navegador de internet. Además de eso, por defecto el teléfono trae implementado todo el tema de CM, o sea, la famosa empresa esta de que se dedica al desarrollo de Clean Master. Lleva Clean Master ya preinstalado, el CM Security a modo de antivirus y también como gestor de permisos de aplicaciones, que de hecho veremos que en más de una ocasión nos lanzará mensajes, o sea, ventanas emergentes preguntándonos que tal aplicación está intentando acceder a la cámara o fulano tal, y si queremos concederle ese permiso o si no se lo queremos conceder. Hasta cierto punto llega a estar bien, pero hasta cierto punto. Luego ya empieza a ser un poco cansino. Ya empieza a ser un tanto molesto porque cada dos por tres nos sale este prompt ahí, plum, plum, plum. Y bueno, podemos marcar no volver a preguntar esto otra vez con respecto a esta aplicación para que no vuelva a salir, pero aún así encuentro que, yo soy usuario acostumbrado a tener un botón para acceder a las aplicaciones y tener el escritorio despejado. Y a mí, pues la verdad es que, aparte, que si os fijáis, a ver, vemos que se autoorganiza todo en carpetas, social, medios de comunicación, estilo de vida, instrumentos, otros tal, que esto también debo decir que no está correctamente traducido porque más que instrumentos son herramientas. Igual que medios de comunicación, pues, y abres y te sale YouTube, el YouTube Studio, el Creator Studio, Google Play Music, Google Play Películas, etc. Aparte, eso sí, está curioso porque, por ejemplo, abramos la carpeta que abramos, por ejemplo, la de social. No sé si veréis que en la parte de abajo nos sale aplicaciones populares en torno a social. Entonces, arrastramos para arriba y empieza a sacarnos aquí aplicaciones relacionadas como Live Chat, Lobu y cosas de esas por el estilo. Bien. Esto, pues, como os decía, mucho más misterio no tiene. Luego tiene un feed que esto me llama mucho la atención, lo vamos a ver mejor aquí. Igual que, por ejemplo, en Samsung o en otros, deslizando un poco más para allá, tenemos lo de Flipboard. Por aquí tenemos, a ver, un feed de vídeos populares en YouTube, entre ellos uno de Wismichu, cosas de Juego de Tronos y compañía. Como podéis ver, pues eso es el tema. Bien, solo hay un problema, que es que los botones táctiles en esta pantalla no los vemos. Porque, retroceso está aquí, vale, ya está. Y nada, luego con respecto al resto de la interfaz, como podéis ver, es puramente Android, no tiene ningún misterio, no se han excedido demasiado. El menú de ajustes es el de Android, total y absolutamente. Y si nos queremos ir a partes más técnicas, este InYou 2, como queréis llamar, el procesador que monta es el MTK6592M de 8 núcleos a 1,3 GHz, que es distinto del modelo 4G, porque el modelo 4G lleva un procesador un pelín más potente. Bueno, pues este procesador, los de MediaTek, que es el fabricante del procesador, implementó una tecnología por la cual la CPU va analizando continuamente la temperatura y el rendimiento del procesador para poder ajustar el consumo de la batería lo más posible, para evitar sobreconsumo de batería. Bien, ya os he comentado el procesador, tenemos 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna, que eso es común al otro modelo también. Las dos cámaras de 13 megapíxeles delante y detrás con flash. En este caso el flash, no sé si lo podéis ver, es un flash de doble tono, tiene como dos bombillitas. El lector de huellas trasero, la pantalla HD de 5 pulgadas. ¿Qué más os puedo contar? No tiene NFC, eso es una putada, es una pena. Tenemos Bluetooth, tenemos Wi-Fi, ¿qué más? Conectividad 3G, os lo he dicho. La batería es una batería de 3200 mAh, que para un móvil de 5 pulgadas, una batería de 3200 mAh es una barbaridad, porque es equivalente a la batería de mi Galaxy Note, prácticamente. La verdad es que aguanta bastante bien. Lo he estado probando unos días con una tarjeta SIM puesta, con cosillas conectadas, correos, redes sociales y tal, y nada, bueno, me ha aguantado más o menos cerca de un par de días, metiéndole algo de caña. Y en cuanto al rendimiento global del teléfono,
Lo he querido utilizar con el juego que suelo probarlo, que es el Marvel Future Fight. Es un juego bastante cargante, muy estomagante para los teléfonos. Pero por alguna razón, no sé por qué, no he podido instalarlo. O sea, se descarga tal y cual, cuando tiene que estar, error en instalación, no sé por qué. Bueno, en fin. Así que he tirado de otros juegos como el Asphalt 8, el de este de coches, el este que parece un Need for Speed. El teléfono ha respondido bastante bien, no me ha dado ningún engancho, ningún problema de nada mayor. El tema este de la tecnología implementada en el procesador de análisis de rendimiento y tal es bastante efectiva, porque no he llegado a acusar en ningún momento grandes picos de temperatura. Sí que es verdad que ajusta bastante bien este tipo de cosas, el tema del rendimiento para evitar sobreconsumo de batería. La verdad es que bien, el teléfono en general bastante bien, aparte es muy ligero, pesa apenas 130 gramos con los 7,9 milímetros de espesor que tiene. Su teléfono se puede meter en cualquier bolsillo prácticamente. Sí, lleva, creo, si mal no recuerdo, llevaba SwiftKey ya como preimplementado en el teclado, eso es un detalle. Y el tema, por ejemplo, yo os lo diré, es que estoy de un espeso hoy. El tema de la interfaz de usuario, que os decía así con todo en el escritorio, es una cosa que fácilmente podemos solventar descargando launchers alternativos como por ejemplo Nova Launcher, Apex y compañía. De todos modos, sí que es cierto que este launcher, el del FlyOS este que tiene implementado, es bastante personalizable en cuanto a, por ejemplo, si os fijáis bien aquí, vemos que tenemos un icono aquí que pone personalizar, simplemente le damos y nos sale esto de aquí, que estos son paquetes de iconos y fondos de pantalla distintos que podemos implementar en el teléfono y tal. Luego aquí tenemos, a ver, aleatorio, veis que coge y nos implementa un pack de iconos totalmente aleatorio, lo cojo y lo carga al momento. Y aquí tenemos el Fly Store, veis que desde aquí podemos bajarnos, pues eso, es un poco como esas medidas que toma Samsung del Samsung Store o Samsung App Store, lo que sea, pues para bajarse aplicaciones, emojis, historias, que son cosas sugeridas por el fabricante. La verdad es que bueno, pues no deja de tener cierta, de ser relativamente práctico. Y luego tenemos este botón de aquí que pone impulsar, que básicamente lo que hace es poner en marcha el Clip Master para liberar memoria RAM y un poco de espacio en el teléfono. Veis que cuando termina nos sale ahí un prompt que nos dice que se ha liberado memoria y tal. Bien, ¿qué más cosillas os puedo enseñar? Por aquí, a ver, ya veis, ya está, aviso de seguridad. Fulan CM Security está intentando acceder, obtener su posición actual, es decir, la geolocalización. ¿Quiere permitirlo? Bueno, pues ahora no me apetece permitirlo. Que no seas cansino. Vale, ¿veis cómo? Os decía, viene el teclado Swift que ya preinstalado, tal. Viene un montón de cosas ya preinstaladas y que, en cierto modo, no dejan de ser práctico. Aunque hay veces que las cosillas estas te sobrecargan innecesariamente a veces el teléfono. Sí que es verdad que no acusa de ninguna, de un rendimiento bajo ni nada, ni de latencias fuertes, el teléfono va bastante bien. Como os decía, para ser eso, un móvil con una CPU MediaTek y con 2 GB de RAM está bien. No sé si os he comentado, sí, tenemos soporte para tarjetas microSD hasta 128 GB, que es una barbaridad. En su defecto, si no queremos utilizar una microSD porque va todo en la misma bandeja, podemos meter dos tarjetas SIM. El teléfono tiene soporte para dual SIM. De hecho, a ver, aquí en la caja, si consigo sacarlo porque es un poco complicado, vemos que aquí está hay un sobrecito donde vienen cosas, y aquí está, al igual que en el modelo anterior, la caja con el cargador, como podéis ver, y la caja con los auriculares. Bueno, vamos a sacarlos por curiosidad. Esto, mira, esto está bastante, vale, ya me he cargado la caja, soy un cazurro. Pero esto os voy a decir que esto está bastante bien porque, miran, vienen totalmente bien enrollados. Además, esto no es de plasticazo chungo como en el modelo anterior, es de goma. Es de goma buena, buena. De goma a goma. Y aquí vienen los cojinillos de sustitución para los auriculares, estos de aquí. Bien, esto lo voy a guardar después de haberme cargado la caja como un berraco. Aquí está el cargador, que es un cargador no español, como podéis ver, es no apto,
no es bueno para nuestros conectores. Y sin embargo, no, me viene sin cable USB. Eso sí que es una putada. No tengo el cable. Bueno, da igual, será por cables. En fin, caballo regalado, cuchara de palo, como se suele decir. Y si no se dice así, pues tanto mejor. Vale, ahora veamos en el libreto este que viene, en el sobre. Vemos que... A ver si consigo abrirlo sin destruirlo. Vale, perfecto. Vale, ya he roto algo, me cago en todo. Nada, manual de instrucciones, Inju 2, manual de usuario, tal. Y aquí supuestamente tendría que venir el pinchito, en esta cosa que se me ha soltado aquí, para sacar la tarjeta micro, la micro SIM y la micro SD. Para el caso, no está. Sin embargo, yo soy hombre precavido de estos que vale por dos y tengo uno que me guardé de otro teléfono. Si lo localizo, lo veremos. Aquí está. Y voilà, ¿veis? Esto siempre está bien, chicos, que tengáis uno de estos. En plan de, si encontráis un paquetito por ahí en alguna tienda de accesorios, un pack que vienen cosas de estas con adaptadores de micro SIM y tal, siempre está bien tenerlo. Bueno, pues nada, vamos a ver. Y aquí lo tenéis. Como podéis ver, en la bandejita esta podemos meter, pues eso, tarjeta SIM, o sea, micro SIM, y también podemos meter una micro SD o otra tarjeta SIM. Y simplemente, pues eso, se vuelve a meter y todo resuelto. Y completamos los 16 GB de memoria interna del teléfono. Bueno, pues de todos modos, a ver, voy a pegar un vistazo a ver por una de esas si ha salido comprar ahora. Bueno, en España no está disponible todavía el teléfono. A ver, no, es que quiero, es más que nada porque quiero ver el precio del dispositivo. Y no lo veo por ningún lado. Bien, pues como os decía, no, esto es en plan ultra primicia de la muerte porque no ha salido a la venta todavía, pero vamos, yo creo que rondará poco más o menos los precios del modelo anterior, del Inju One, del 4G. Vamos a ver. Vale. Pues... Bueno, nada, ha pasado ya un ratillo desde que me he puesto a buscar. No he conseguido dar con la venta del teléfono, como os decía, no ha salido a la venta aún. Y creo que de hecho no se ha presentado todavía de manera oficial, así que de todas formas creo que rondará aproximadamente eso, los 200 euros, 220 euros más o menos, o puede que incluso un pelín menos. Así que nada, no me queda mucho más por contaros del teléfono. En general, buenas sensaciones. Como os decía, lo primero que llama la atención es el teléfono es finito. No es un teléfono especialmente grande, son 5 pulgadas de pantalla. Es muy ligero. Y aparte eso, como os decía, pues oye, tenemos lector de huellas, dos cámaras de 13 megapíxeles, un procesador que rinde bastante bien. La batería de 3200 mAh, que aguanta bastante. Y en general, la verdad es que, oye, el teléfono me ha dado bastante buen resultado en cuanto a rendimiento. Y lo mejor de todo es que tiene un precio, o saldrá a la venta por un precio muy, pero que muy atractivo. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima review. Si os ha gustado, suscribíos al canal, lo compartís, si comentáis mejor todavía, así tenemos todos un poco de interacción y hablamos entre nosotros. Y nada, hasta luego.